Hola a todos, ¿cómo están? Pues, como era de esperarse, estaba solamente esperando la respuesta de la señora Carola. Y pues, obviamente, su narcisismo y su psicopatía no le iba a permitir quedarse callada. Y empezó a sacar una serie de mensajes, borradas, por cierto, de personas que supuestamente dicen que el señor Gabriel las estafó. Primeramente, por lo que leí en esos mensajes, todas las personas que dicen que fueron estafadas por el señor Gabriel Macías, por lo visto, ninguna reside en México, todas residen en Estados Unidos. Entonces, pues aquí no vale. Aquí no vale nada de lo que ella está mostrando, porque pues esos procesos legales no deberían de ser llevados aquí. Así que pues creo que nada de eso le puede funcionar a ella como pruebas aquí ante un juez y en unos juzgados. Pero al contrario de todas las pruebas que ella nos ha dado a nosotros, sí tiene mucho el señor Gabriel que demostrar por ella. Una de las cosas más importantes que es de las que se va a hablar y de las que se van a hacer un peritaje psicológico es sobre la vida sexual de la señora, la cual ya expuso, en la cual ella dice que se puede meter con 1, con 2, con 5, con 10, con 20 y con 30 y que puede andar con un negro, con un africano, con un moreno, con un negro, con un amarillo. Tiene toda la razón, está en todo su derecho a hacerlo. Aquí el único problema es que a través de todas sus palabras y a través de todas las pruebas que ella misma ha dado por sus testimonios, podemos ver que el niño corre un riesgo total y al lado de la señora Carola. El niño corre un riesgo, ¿por qué? Porque él va a estar expuesto a estar en permanente situaciones de cambios de parejas de su mamá. Va a estar en diferentes escenarios con diferentes personas. Y todo esto lo expone a él a tener una vida que no es sana para el niño. Les voy a demostrar con todo lo que ella ha hablado y que se puede demostrar ante un juez, lo cual se va a hacer, para determinar que la señora es una persona que tiene una enfermedad sexual que se llama ninfómana. Los mensajes que sacó, pues dudo mucho, creo que si ella debe de, o dice que está estudiando leyes, debe de saber que eso no le va a servir de nada. Los mensajes no sirven de nada, Carola, ante un juez, en un juicio. Mucho menos que te están diciendo personas que no conoces, personas que no te están dando pruebas y personas que no viven en México. Son personas que están en Estados Unidos y si tienen un proceso legal en contra del señor, lo deben de llevar allá en Estados Unidos. Y si eso fuera cierto, créeme que Estados Unidos yo hubiera pedido una orden para que el señor sea llevado a Estados Unidos y cumplir con las leyes, porque allá las leyes son muy diferentes a aquí. Así que pues sigue alardeando, sigue hablando. Esta paginucha te va a seguir a ti, te va a seguir evaluando. Y todo esto lo vamos a hacer en base a que yo sé muy bien en dónde te voy a dar. Y sé muy bien que vas a salir perdiendo ante un juez. Eso te lo aseguro. Aquí les dejo las pruebas. Me robaron un shot.
vestido en talla. Es el número. Ahí va. Oye, es cierto, ¿eh? Ahí va. Estás empedando. ¿Cuánto lleva? Espera, corre, jefe. Ahí va, video. Ya. Como lo vamos a ver, está torcida. Mis glóbulos rojos no saben dónde están. El celular se perdió. Hoy toca tequilita para el pre. Cumpleaños. A lo grande. Salud. Entonces viene a visitarme por un día. Yo tomo fotos en la playa normal, tan tan. Y en eso, el día, eso fue el día 25 cuando yo tomo las fotos. Yo no subo nada. Fue visita express, Jimmy, y yo le escribo. Déjalo, está loco, de hecho ahí le pongo, está pendejo, que déjalo, está loco, tan tan. Y me dice, mándame las fotos de la playa y eso, porque lo volví a amenazar con el niño. Entonces Jimmy, como también es bien bravo, y para callarle la boca, le dice, sí, yo estuve con tu hijo, ¿cómo que no lo iba a tocar? Y como que ya lo toqué, aquí estuve con tu hijo, le manda una de Navidad, el árbol de Navidad, y otra en la playa, ¿sí? Entonces yo esas fotos las tenía, me dice, mándamelas, se las mando, y se las manda él. X. Al día siguiente, o ese mismo día, no sé, pero más tarde, creo que el día siguiente, no sé, yo subo un video, un reel, con Jimmy cargando a mi hijo, metiéndose a la playa, y pongo, padre no es el que engendra, es el que cría, ¿recordarán? ¿Sí? Porque él es negrito, mi hijo es blanquito y estaba muy, muy al cuidado de mi hijo, ¿no? Además, paréntesis, voy a hacer un paréntesis aquí. Si yo quiero andar con un negro, un azul, un blanco, un amarillo, un verde, un italiano, un africano, un cubano, un mexicano, lo que sea, y todos los días cambiar de persona, yo soy una mujer soltera, ¿sí? Soy una mujer soltera, divorciada, sin compromiso, entonces... Estamos hablando sexualmente y él quiere que la gente sepa que la tiene chiquita. Pues sí, así la tiene. ¿Y por qué no habla de toda la juguetería que yo me tenía que orquestar? Pues para que le echara ganas, para que pudiera, porque pues es un señor ya grande. Es un señor que también, pues me extraña que sea grande. Y a mí me da la gana. Yo estoy con un hombre todos los días, si me da la gana. Y créeme. Aló, pito chico, así eres, pito chico, estafador pito chico. Y tu pito está chico. Y yo tenía que jugar con mucha juguetería que yo tengo sexual porque no me llenabas. No tenías como con qué. Imagínate. Yo venía de un rico cubano por 5 años, compadre. No me llenabas. Por eso tanto juguete mío. Sí. ¿Querías exhibirte? ¿Querías que habláramos de esto? No lo había dicho por respeto, pero tu respeto ya no me merece. Porque yo no solamente voy a estar con uno, con dos o con tres, diariamente con el que yo quiera. Si me da la gana a mí, porque tampoco lo vas a decidir tú. Y si yo tengo una pareja, me vuelvo a casar, mi hijo lo va a criar otra persona, lo que sea, tú no vas a estar cerca. De eso te puedes asegurar. Tú no vas a estar cerca, porque ya la cagaste. Ya la cagaste. Y si sigues chingando, Gabriel Alejandro Macías, estafarrata, pito chico, porque así lo tienes, y no llenas a nadie, fingimos las mujeres por si no sabías. Fingimos. Toca. Y uno se tiene que satisfacer. ¿Te acuerdas cuando usaba mis juguetes que yo te decía, espérame, primero el juguete, luego tú y remato con el juguete? Claro, pendejo, no llenaba contigo. No llenaba contigo. ¿Quieres que hablemos de la sexualidad? ¿Quieres que hablemos realmente? Un medio palo y se chingó. ¿Quieres? Porque yo soy un mujerón. Bella por dentro, bella por fuera y hasta sexualmente ya me conoces. Voy a ver a mi hijo. No te le vas a volver a sacar. Nunca. Te lo firmo. Nunca vas a volver a acercar a mi hijo. Yo puedo tener 5 amantes, 10. Mira esto. Los puedo tener si me da la gana.
¿Y a ti qué tiene, qué te importa? ¿Qué tendría que ver eso con pagar la pensión alimenticia, con ser una buena persona, con callarte el hocico, con ser un buen ejemplo para tu hijo? Material, porque con eso el señor se daba gusto. Como ya no me puede tener, pues con eso se daba gusto mi compadre. Probablemente me van a ver en pelotas o en lencería o abierta de no sé dónde. Claro, porque él las tiene. De una vez les digo, hay uno con lencería roja, uno con de red, con lencería negra, hermoso, que me tiene así de nalgas. Y yo, pues ya saben, y bien rico, la pasamos en aquel tiempo. Pero papi, que porque tengo OnlyFans, porque OnlyFans me da lo que tú no me das. Métetelos por el culo que te gusta. ¿Ok? ¿Estás teniendo un día para tu papá? Ah, no, estoy hablando de otra persona. Ya ven.